¿Me dejan contarle una pequeña historia? Chiquitita, es viernes, casi una historieta para los niños, ¿no? Esto sería, había una vez. Para los niños, ¿eh? Un cuentito para el fin de semana. Había una vez un presidente que no sabía qué quería hacer de su gobierno. Esto me recordó a aquel dicho que plantea que para el capitán que no sabe dónde ir, no hay vientos que le sean favorables, ¿no? El capitán de un barco que no sabe dónde está el puerto, no hay vientos que le sean favorables. Bueno, esta es la historia de Alberto Fernández, que se ha embarcado con un gabinete que no tiene la menor idea a dónde va el capitán del barco. ¿Por qué? Porque miren lo que decía el ministro, tema retenciones, ¿no? Miren lo que decía el ministro Martín Guzmán. Para poder darle continuidad a la recuperación económica, la Argentina necesita dólares. Si prohibimos las exportaciones o elevamos las retenciones, no van a entrar más dólares. Clarito, ¿no? Se lo dijo al canal C5N. ¿Cuándo? Hace poquitas horas. Bueno, esta mañana, ¿quieren escucharlo a Guzmán? ¿No me creen? Bueno, no. ¿Podemos verlo a Guzmán? ¿Podemos verlo? Va, para que la historia sea más real. Estamos hablando de que la Argentina, para poder darle continuidad a la recuperación económica y bajar la inflación, necesita dólares. ¿Cómo se consiguen los dólares? Exportando. ¿Te parece que prohibir exportaciones ayudaría a Argentina a conseguir los dólares? Bueno, la respuesta de nuestro punto de vista es que no. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos de exportación no se van a modificar, pero la decisión política está tomada y las decisiones del presidente de la nación, con el apoyo de sus ministros, se respetan. Claro, como el periodista esta mañana, Alberto Fernández, le dijo, pero ¿por qué no suben las retenciones? Miren lo que hizo la India. La India prohibió las exportaciones. ¿Eh? El mismo argumento que había usado el periodista Alejandro Berkovich, que lo entrevistaba a Guzmán. Solo que Guzmán dijo, no, bueno, pero un momentito. India no debe necesitar tantos dólares como nosotros. Nosotros necesitamos dólares. En cambio, el presidente dijo, bueno, yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso. En realidad, puedo, si yo quisiera, pero lo voy a perder si tengo a toda la oposición haciendo un tractorazo. Claro, y ahí le pidió a la oposición que tome conciencia. Si Alberto quiere aumentar las retenciones, no quiere aumentar las retenciones, sabe a dónde va, no me cree a mí. ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere escuchar cómo lo decía el presidente esta mañana? Mírelo. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito del Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. No, o sea, es un tema, a ver, son política del presidente. Yo quiero recordar que los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a la Plaza de Mayo a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada, que no iba a pagar ningún chacarero, porque lo pagaban solo personas jurídicas, este impuesto destinado a eso. Bueno, claro, como quedó flotando, inmediatamente tuvo repercusión. Dijo, ¿el presidente quiere aumentar las retenciones? ¿Sí o no? En momentos en que el campo está por sembrar, trigo, tiene que decidir, ¿siembra o no siembra? Recuerden que Feletti quiere aumentar las retenciones del 12 al 25%, por lo menos, de trigo. Esta es la historia. La había una vez un presidente que no tiene la menor idea qué hacer con el gobierno. Tuvo que salir un ministro, otro ministro, no fue Guzmán, fue el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a tranquilizar al campo, que ya se había puesto en alerta. Con este tuit, Julián Domínguez, antes de presentar el plan Ganar en Córdoba, hablé con Alberto Fernández, con Juan Mazur, con la vocera Gaby Cerruti. Desde que asumí, la preocupación del presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van a aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley. ¿Han visto alguna vez un ministro que tenga que desmentir al presidente? Bueno, yo lo tengo a Carlos Roucaf abriendo los ojos y levantando el ceño, diciendo, esto en los gobiernos que yo integré creo que no pasaba. La historieta de la había una vez un país increíble, un país inentendible gobernado por un presidente que no sabe que lo es. Está Alfredo De Angelis en línea, dirigentes del campo, ¿me acompañan?
¿Vamos a hablar con él? ¿Vamos a hablar con él? Sí. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Pablo. Buenas tardes, buenas noches a toda la teleaudiencia, a la mesa, a los invitados. Acá estoy escuchándote, la verdad que muy apenado. Muy apenado. Muy apenado porque hay ministros desautorizados por el presidente o ministros que desautorizan a un presidente. La verdad que le hace un daño tremendo, no solamente al sector agropecuario, sino a nuestra querida nación. Porque la verdad que ahí encontramos un desgobierno totalmente. La Argentina está sin rumbo, como vos lo dijiste. Y la verdad que es lamentable. Ya hay lotes, ya hay gente que está sembrando trigo, pero en otros lugares se están preparando para sembrar trigo. Acá en la zona de Gualeguaychú, ayer ya se sembró trigo. Claro, eso le quiero preguntar. Normalmente es en esta época, ¿no? Comenzó la siembra en algunos lugares, pero la parte, digamos, de la zona productiva más fuerte tiene que empezar en estos días. Sí, seguro, la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, ha de empezar ahora cerca de fin de mayo, principios de junio. Pero después tenés el maíz que ya hay que empezar a planificar, hay que comprar semillas si no lo han comprado, hay que comprar los fertilizantes que está escaso para comprarlo y muy caro. Y el maíz se siembra en algunos lugares fines de agosto y se va a septiembre, octubre, en otros lugares un poco más tarde. El girasol, el sorgo, la soja, pero con estas palabras que dice el presidente desalienta al productor. Y como decían, la Argentina necesita producir más, necesita dólares. ¿Dónde quieren llegar con esto? La verdad, Alfredo, somos un país productor de alimentos. Entonces, yo digo, no ayuda para nada. Y la verdad que yo no sé cuál quiere más poder, si los ministros o el presidente. Y eso le hace muy mal porque se ha perdido la confianza ante el mundo. Y por supuesto, la mayoría de los empresarios argentinos. Entonces, pues sí, pero ¿dónde estamos parados? ¿En qué país estamos viviendo? Es lamentable lo que nos está pasando a los argentinos. Tengo la obligación de preguntarle, ¿a quién le creen más, a Domínguez o a Fernández? Bueno, el ministro Domínguez, por lo que tengo entendido que me ha contado la mesa de enlace, algunos integrantes, que si llegan a aumentar las retenciones, él se va. Eso es lo que ha dicho, no me lo dijo directamente, pero dijeron, él se va, porque él no tiene un buen diálogo con la mesa de enlace, más allá que diálogo nomás, pero están tratando a ver cómo puede resolver el problema. El ministro Guzmán sabe que necesita dólares que ingresen al país, porque la verdad que no sé qué pasaría en la Argentina si no fuera el campo que le aporta los dólares vía agroindustria todos dos años. De hecho, han liquidado la cifra récord en 20 años, ¿no? Claro. Más de 11.500 millones de dólares debe haber aumentado esa cifra seguramente en estos últimos días. Totalmente. Entonces yo digo, ir en contra del campo es ir contra la Argentina. Porque ¿qué? Ya nos pasó alguna vez con un secretario de comercio que le puso tantas trabas al trigo que tuvimos que importar harina. Ahora, también después, Alfredo, también con Macri liberamos y duplicamos el trigo y la producción de trigo y de maíz. También es muy contradictorio que el presidente vaya a ofrecer trigo o maíz o soja a Europa, fundamentalmente trigo, que es lo que provee Ucrania, cuando justamente yo tengo la información que el canciller alemán Olaf Scholz, muy informado de lo que estaba pasando en la Argentina con el sector de Cristina Fernández de Kirchner pidiéndole aumento de retenciones, más freno a las exportaciones de trigo, le dijo, oiga, usted nos viene a ofrecer algo que ustedes no están garantizando en su propio país y les están poniendo trabas a los exportadores del campo. Vos fijate, Pablo, mirá en qué concepto nos tienen. ¿En qué concepto nos tiene la Argentina cuando alguna época fue el granero del mundo? Es lamentable, pero atrás del campo se mueve la industria metal mecánica, se mueve la industria de los alimentos, ahí se genera mano de obra, pero así lo único que hace es desalentar la producción. Y eso le hace un daño no solamente al productor agropecuario, a la Argentina le hace, a nosotros los argentinos nos hace daño. La verdad que yo no sé, este hombre, el presidente, la verdad está en una situación debilitada, no sabe para dónde agarrar, no sé, no, está desorientado. La verdad no lo puedo entender y
da mucha pena por los argentinos, por los argentinos, por la Argentina nuestra. La Argentina rica, la Argentina potencia. Sí. Y que tengamos un capitán, como dijiste vos, con un barco a la deriva. Mm. Es triste lo que nos está pasando a los argentinos. Sí, y tan lejos del puerto, ¿no? No, y digo tan lejos del puerto, porque para llegar a diciembre de 2023 falta mucho. Eso es lo que también alarma. ¿Qué nos queda por delante para transitar con este hombre en estas condiciones? Totalmente. Aparte están peleados entre ellos, dicen una cosa, salen con otra. Mm. Es lamentable. Estamos... a ver,